Bienvenidos sean todos a un video más de Biffering. Como ya vieron en el inicio, el día de hoy estamos con una persona muy importante en mi vida. Es la primer fan de mí mismo, claramente, porque soy una persona increíblemente increíble. Y es la primera persona que ha estado conmigo y me ha apoyado en muchas cosas. Fue la primera fan de Biffering. Todo. Y fue la primera persona que apoyó este proyecto hace como 5 años a un niño de 13 años. Le dijo, sí, hijo, sube todo lo que tú quieras, aunque te veas bien cagado. Y el día de hoy tengo el placer de decir que estoy en la primera vez que mi mamá sale y es con mi mamá. Un gusto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Todo bien. ¿Qué sientes? ¿Quieres llorar? Todo. Pero bien. Habla un poquito más fuerte, no mucho, pero habla fuerte. Todo, pero ahí estás muy bien, perfecto. Mira, te voy a explicar, esa es nuestra cámara y esa va a ser también la cámara que más te enfoque. También me ve a mí, pero bueno. El día de hoy, como ya vieron en la intro, yo tengo un pequeño proyecto que estoy haciendo con ellos dos. ¿Por qué digo dos? Porque después de este video va a salir uno muy similar con preguntas hacia mi papá, el peor enemigo de mi mamá. Nah, no es cierto. Claro que no. No, pero justamente la idea de eso es hacer esas dos historias y entenderlo. Y el día de hoy me gustaría, antes de empezar, pues dar las gracias al lugar en donde estamos. Estamos en Balahum, una gran cafetería aquí en Texcoco. Pues nos dieron la oportunidad. Yo somos clientes de aquí usualmente y pues quise venir aquí a grabar porque me gustó mucho el spot. Entonces, quiero dar las gracias porque nos dejaron grabar aquí. Y pues nada, para comenzar, me gustaría que te presentaras con el público, que sepan quién eres, cómo te llamas, todo. Hola, soy Belbeth. A la cámara que quieras ver, ¿eh? Soy Belbeth Gutiérrez, mamá de Vivaldi Quintanar. Soy una mujer de 41 años, emprendedora, mamá soltera. Me considero una mujer fantástica. Muy emocionada. Ah. No, mami, no llores. Ven. Miren, eso sí, mi mamá es muy, muy emocional, pero a ver, vente para acá, si quieres, para que no estés tan lejos. Ahí estás, perfecto. Pues miren, la idea de esto justamente es hacer preguntas y conocer más a fondo a ellos, que son las personas que pues me dieron la vida básicamente, y el primer capítulo pues es obviamente con la persona más importante para mí, no podría dejarlo de lado. Entonces, de hecho, la entrevista con mi papá ya se grabó, pero esa se sube después, por lo mismo. Entonces, me gustaría hacerte unas preguntas, si estás de acuerdo. Las preguntas, igual, si ya todavía lloraste con la intro, mami, vas a llorar con las preguntas, te van a gustar bastante. Entonces, mira, ahí. Caramelo, aquí. Sí, gracias. 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 Ya llegaron los cafés. Pero bueno, en lo que estábamos. Si ya lloraste, mami, con las preguntas que te estuve haciendo, digo, con la intro, ni siquiera con las preguntas. Si ya lloraste con la intro, mamá, te aseguro que vas a llorar con las preguntas. Y pues bueno, ese es el punto, conocernos, de que te conozcan, yo ya te conozco muy bien, pero pues bueno. Me gustaría hacerte la primera pregunta y sé, no te preocupes, tú puedes responder corto, larga, como tú te sientas cómoda, ¿vale? ¿Cómo te enteraste que ibas a ser mamá? En este caso, ¿cómo te enteraste que estás embarazada de mí? ¿Cómo me enteré? Pues ya vivía con su papá, pero no pegaba. Entonces no, me alarmé, pensé que no iba a poder ser mamá. Pues obviamente era una muchachita o una mujer que no, pues, no entendía como que el cambio de ser joven, bueno, sí, a mujer casada. Entonces pensamos que no me podía embarazar. Sopas, como a los 3 meses me entero de que tengo un retraso y dije, la torre. Y sí, efectivamente era Vivaldi. ¿Y no? Desde el principio le pusimos Vivaldi, desde mi pancita él fue Vivaldi. Entonces ya, supimos que iba a ser mamá y ya.
pensé que no iba a poderme embarazar, pero sí. Entonces tú en el inicio sabías que yo iba a ser Vivaldi, o sea, yo ya tenía ese nombre predispuesto. Sí, no sabíamos, fueras niña o fueras niño, Vivaldi. Eras Vivaldi. O sea, que Vivaldi también es nombre de niña. O sea, no sé, pero... No, sé. Vivaldi es un apellido italiano. Vivaldi es un apellido, de hecho. Pero, o sea, yo fuera niño o niña y iba a ser Vivaldi. Pues sí, porque ya te llamábamos Vivaldi de mi infancia. Aunque no supieran qué era. No, pero yo siento ya que tú eras. Tú eres el sexto sentido de mujer. Pues sí, parece tontería, pero sí, sí tiene mucho que ver. Y bueno, a ver, ¿qué sentiste cuando te enteraste? Cuando sabías que dentro de ti había un chamacón, un bebecillo. Porque dices que si no podían al principio y lo intentaron hasta que pudieron, ¿cuál fue tu primer sentimiento al enterarte que pum? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Pero qué sentiste? ¿Qué sentí? Pues ibas a ser el... Pues nada, decirle a mis papás que estaba embarazada, aunque ya sabían que vivía con mi papá, o ya pues estábamos juntos, así como de, ay hija, pues a lo que te avientas. ¿Te regañaron mis abuelos? No, nada más no, me dijo, pues es que ese muchacho, pues no vale quién la sabe pena. Si valga la pena. Spoiler, no valió la pena. Saludos. Saludos a mi papá. Te vas a comprometer y un hijo es un compromiso muy grande. Y yo así de, sí, pero yo lo amo y no importa, ¿ok? Pues ya cuando iba creciendo mi panza hoy, terrible porque subí contigo como 28 kilos. Vivaldi nació sopas. Pesando 4 kilos 80 gramos. Mamá. O sea, fue un bebésote desde siempre, entonces, todo. Así como de... Muy padre, pero en ese tiempo yo parecía un pato. ¿Por qué un pato? Porque tenía una panzota y caminaba así, pom, pom, chiquiti, pom, 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 chiquiti. ¿Qué te decían, creo, no? Tío, eres el primer sobrino de la familia de tu abuelita. De mi papá, pues. De tu papá, pues. Eres el primer sobrino. Primer nieto. Sopas. Y a ver... Imaginando que la vida cambiara, ¿cómo sería o cómo te gustaría que yo siempre te recuerde? O sea, es una pregunta difícil, yo lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo te gustaría que yo te recuerde en mi vida? Con mucho respeto. Mucho respeto. ¿Por qué crees que esa sería como que tu respuesta? A ver, platícame. Porque siempre me encargué de ser muy estricta contigo. ¿Para qué fuera un hombre? No llores, mami. ¿Para qué fuera un hombre de bien? ¿Y qué más te gustaría agregar a todos? Me llena de orgullo saber que eres un muchacho de bien, que eres un buen hombre, que eres un buen hermano y que eres un buen hijo. Ay, mami. A ver. Pero sí me gustaría que me recuerdes con mucho respeto. Y cariño, ¿no? Hacia lo que fuiste o lo que eres. Sí, sobre todo con respeto. O sea, yo recuerdo a mis papás con mucho respeto y los amé todo el tiempo de mi vida. O sea, fue lo mejor que pude tener. Entonces, siento que el respeto es como algo importantísimo. O sea, si tú hablas de respeto de alguien, con respeto de alguien, de ahí parte mucho. O sea, no es como que no, es que mi mamá era, no sé, una mujer, no sé, o sea, entonces si tú me expresas de mí con respeto, de ahí surgen muchas cosas como admiración, como amor, como cariño, pero pues todo para mí todo parte del respeto. Y la verdad es que la vida a mí me enseñó que todo debe ser con mucho respeto. Y con respeto nunca se acaba nada, o sea, siempre sí. Surge todo para mí. Y hablamos también mí. No solamente de una... es que pues sí, engloba todo, hasta relaciones, amistades, familia, personas que conocemos, e incluso hasta laboralmente hablando, ¿no? O sea, sí es una... Es muy buena enseñanza. Vivaldi, Biffering siempre les enseña cosas. Entonces, puede quedar como una muy buena enseñanza lo que sería el respeto. Que quede siempre como esa parte, ¿no? A señalar importante. Y a ver, ahora sí vamos a entrar en temas delicados. ¿Qué opinas de Nash? ¿Qué opino de qué? No. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu niñez?
Y se pone llorando. Sí, ¿cuál es el recuerdo que pues si valga la balanza, que recuerdas y te hace sonreír? Yo creo que mi papá siempre me llevaba a la escuela en bici. Y salía de la escuela y ahí estaba él en su bici esperando. ¿Hasta qué edad? Uy, hasta la secundaria. ¿La prepa ya no? No. La prepa es una petición. Allá en la prepa, pues obviamente conocí. No conocí el tema. Hice lo que cualquier chica de la edad de preparatoria tiene que hacer. Pero fue donde ya existió en mí el cambio de ser una niña de familia a ya ser una. Pues una mujercita que. Ella mira los peligros, los entornos. Todo. Sí, porque ya no estás protegida por el núcleo. Ya todos los peligros que existían, que mis abuelos ponían esa barrera para que no llegaran a ti, pues mis abuelos ya no estaban, entonces esos peligros ya podían llegar directamente a ti. No, siempre estuvieron presentes. Ya ahí implicaba lo que yo hubiera aprendido como niña. No, yo ahí todo lo que yo hacía, ya lo hacía miedo o con travesura o con algo, pero yo ya se supone que yo estaba en el inter entre niña, bueno, ya muchacha a mujer, entonces pues ya lo que yo hiciera ya era responsabilidad mía. Completamente tuya responsabilidad, sí. Pero pues obviamente siempre me guiaba de los valores católicos que te engendran. Buenos, sí, porque sí me considero que fui educada bajo unos principios muy buenos, sobre un núcleo familiar bien bonito, que porque nosotros éramos de todos los domingos que llegara a la casa toda la familia y, uh-huh. y que mi mamá hiciera de comer unas cazuelotas de comida, sí, sí, sí. y que nos peleáramos todos los primos, o sea. Sí, era un núcleo donde la familia sí estaba muy era porque somos una familia muy grande, muy grande. Y no era como que estamos, somos grandes, pero nadie se pela, nadie se habla. Al contrario, somos grandes y todos estamos. En ese momento estaban todos juntos, me imagino, ¿no? Y es que sí, mira, podemos. Uno puede pensar o puede imaginar que ese núcleo familiar. Ahora lo vemos entre bromas, entre risa, ¿no? Que la familia católica panista, ¿no? Que muy arraigados. Sí lo es, porque hay que saber avanzar. Pero tener un cimientos correctos en lo que estás haciendo también es indispensable, ¿no? Para lo que eres y para lo que estás haciendo, porque después terminas creciendo entendiendo que hay cosas que son erróneas, tú creyendo las que son correctas o si tú pensando que pues no hay bronca si la haces o no lo haces, ¿no? Y pero bueno, cambiando de tema, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que yo te he enseñado a ti? A mí me has enseñado mucho. Bueno, no es que me hayas enseñado, pero considero que, o más bien me siento orgullosa porque todo lo que, con la fuerza que te eduqué, me está dando frutos, porque es muy cierto que de todo, bueno, de todo, tengo dos hijos, pero es muy cierto que tengo dos, que es Fernanda y Vivaldi. Saludos, Fer, no te trajimos, estás en la escuela, ni pedo. Los va a odiar, ¿verdad? No, con Fer siempre he sido más blandita. Con Viva siempre fui muy exigente, muy dura. Pero, por ejemplo, a mí me ha enseñado que poder. Bueno, no, es que. ¿Cómo que te puedo decir? La verdad es que creo que todo lo que he hecho lo vengo haciendo bien, porque tus actos solamente son la recompensa de lo que yo toda la vida me encargué de hacer, y me has enseñado que la vida es demasiado difícil
pero que siempre tenemos que ponerle muy buena cara. Porque... Es lo que tú no hacías, ¿verdad? Pues es que por eso se me hace una pregunta, una respuesta compleja. Porque, tú, échatela. Porque yo he tenido situaciones en mi vida que han sido demasiado complicadas y toda la vida me despertaba con, como diciendo, es un nuevo día, aunque por dentro estaba así como completamente destrozada, pero tenía que enseñarles o darles a ustedes lo mejor del día. Entonces, sin querer, tú me lo aprendiste muy bien. Pero lo que sí reconozco completamente es que me dejaste con el ojo cuadrado cuando veo que eres un hombre que... Por ejemplo, a mí me tiene impactada el hecho de que vayas a ser un profesionista, porque tal vez a mí me hubiera gustado serlo. Veo cómo disfrutas tu parte de ser aventado, alocado, desmadroso, pero nunca pierdes el camino de tengo que echarle ganas porque yo tengo que cumplir una meta. Entonces, a mí me llena de emociones solo saber que, pues sí, debo de aceptarlo, que seas un chico universitario y que disfrutes ese espacio, porque yo a la prepa la disfruté mucho. Entonces, a lo mejor si yo hubiera estudiado en la universidad hubiera sido para mí otro rollo. Sí, no, otra pasó, idea. No pasó. Pero, por ejemplo, de ti, amo que disfrutes cada día, o sea, de verdad que, y en ese espacio, pues también me siento muy orgullosa, porque dentro de todas mis posibilidades he tratado de que ustedes le vean lo menos difícil a la vida, porque yo quiero que ustedes sean unos chicos plenos, felices, y cuesta mucho trabajo, pero sí se puede, o sea, porque sí se puede. O sea, yo lo he descubierto y ser feliz es muy divertido. Y a ver, nosotros, tú y yo, bueno, nosotros sabemos, a lo mejor aquí se aplica, ustedes no están para saberlo, pero pues nosotros quedamos los tres solos muy rápido, muy chiquitos. Y obviamente se te cayó el mundo, pero siempre estuviste fuerte para nosotros, como tus hijos. Sí, yo me quedaba de otro. ¿Qué consejo, antes de, bueno, todavía faltan más preguntas, pero qué consejo le puedes dar a esas mamás que ahorita, si están viendo esto, se estén quedando solas igual por primera vez, igual que tú, con uno, con dos, con tres hijos, o si me entiendes, o embarazadas que los hayan dejado? ¿Qué podrías decirle a esa persona que posiblemente esté pasando por algo por lo que nosotros ya pasamos? ¿Qué le podrías decir? Pues que no descuiden a sus hijos. Los niños nos necesitan siempre, y los niños solo son un reflejo de nosotros. Y de verdad que en mi caso está completamente demostrado. O sea, yo toda la vida, yo sí me puedo describir como una mujer trabajadora, aunque no lo parece, porque me la paso durmiendo. Ah, no es cierto, pero de verdad que si tú enseñas a tus hijos de repente ciertas cosas que son bien importantes en la vida. Por ejemplo, yo toda la vida he sido comerciante, viva el día y por hoy, mantiene la universidad siendo un comerciante. Él igual casi quiere las piedras, quiere sacar agua y dinero. Entonces, disfrutar cada instante, aunque a lo mejor tu mente no esté con ellos en ese instante, pero que ellos sepan que están protegidos y arropados por ti, eso a ellos les da mucha fortaleza. Y eso nos hace regresar al punto anterior, lo que decíamos de mis abuelos, cuando sales de su núcleo, bien dijiste, y tú me lo dijiste, yo te dije, no, pues ya sales y ya no estás con ellos, y tú me contestaste eso, no, es que aún están contigo, ¿no? Sí, yo sabía que ahí estaban, pero que mis acciones ahorita ya era mi culpa. Pero tú seguías teniendo en cuenta, o seguías teniendo presente lo que era su figura, ¿no? Cosa que es muy importante, dejar esa huella como padres, me quiero imaginar yo, de saber que estoy lejos, no estoy a kilómetros,
miles de kilómetros o años de edad, diferencia de él, pero mi papá está ahí presente, o mi mamá está ahí presente en mi caso, ¿no? Estás ahí y créeme que hay situaciones buenas, situaciones malas, y siempre estoy pensando en no regarla, en este caso por ti, por Fernanda, porque estoy ahí con ustedes, y cuando alguna vez le he podido regar, me he arrepentido completamente de saber que puedo decepcionarte tanto a ti y arruinar todo lo que he logrado, ¿no? Porque hay muchas personas que me lo han dicho, a tus 20 años has logrado algunas cosas que ni yo me he imaginado, que tengo 40, que he tenido 37, 38, 28, lo que sea. Y es justamente, también es importante esa parte, ¿no? El saber que has logrado muchas cosas para que de un día a otro digas, chingas más, ya, ¿no? Que la riegues con una cosa, que hagas una tontería, como fue en mi caso, y pum, de un día para otro puedes las cosas que has logrado, que has culminado, que has entendido, lo que sea, de un día para otro pueden acabar por una mala decisión. Y siempre es importante remarcar la parte de saber que estás por alguien y estás para alguien, ¿no? Es bueno seguir tu sueño para ti mismo, pero también es muy bueno seguir tu sueño para poder dejar en alto o poner orgulloso a alguien, ya sea en este plano o en el otro, dejar orgulloso a alguien en... Pues sí, que te cuide desde donde te cuide, pero pues sí es muy importante esa parte. Yo, por ejemplo, mis papás quisieron a Vivaldi muchísimo, los dos, mis papás lo adoraron, y yo estoy segura que hoy ellos... O bueno, mi mamá ya no me tocó verte universitario, ¿verdad? Pero yo estoy segura que si mi papá lo hubiera visto universitario, no. No, hombre, hubiera sido el hombre más feliz del mundo. Sí. Eso estoy completamente segura. Y tú también lo sabes. Sí. Sí, mi abuelo... cuando yo era más chico, una de mis primas estaba estudiando en la universidad y sí, mi abuelo era en alto... presumirlo, felicitarlo, o sea, mi abuelo era una persona que nació en los 30, 40, 1940, 1930 aproximadamente, y en su pueblo el único logro que tenía como mujer u hombre era casarte, porque viene de un pueblo un poquito lejano allá en Guanajuato. Saludos para todos los de Iramuco, y vienen a la ciudad y ahora imagínate, tiene puras hijas, entonces el único logro pues era o que estudiaran o que se casaran, porque aún tenía sus mentalidades de viejillo, ¿no? De ese tiempo. Entonces, las personas en la casa que se casaron o estudiaron, para él eran como que el top, ¿no? Porque justamente era con ganas de salir adelante y de una u otra forma. Si te casabas, salías adelante con tu pareja y lograbas cosas chingonas. Y sí. Si estudiabas, ibas a lograr cosas chingonas por ti mismo. Y hasta cierto punto, pues, tiene algo de bueno o lindo esa parte. Porque sí, ¿no? Esa parte de querer crecer como persona, pues, es una parte importante. Y yo todo el tiempo, cada que logro algo ahorita... De hecho, esto lo estamos grabando y me acabo de ir a inscribir al cuarto semestre de la universidad. Yo voy a la mitad. Entonces, vengo de allá y vengo pensando, ¿no? Digo... Mis abuelos que hubieran dicho, ¿no? De que ya se está graduando, bueno, ya se salió de la prepa, ya estoy estudiando lo que quiero y no lo que me tocó estudiar, ¿no? Lo que pude. Estoy siguiendo ese sueño que tengo desde que tengo 8 años, 7 años, y es esa parte que bonita y que digo, y siempre me pongo a pensar, ¿qué dirían o qué pensarían ellos, ¿no? De saber que estoy logrando, que es un nieto. Está logrando, porque yo a ellos los llamé papá y mamá, porque mi mamá trabajaba y nos quedábamos con ellos. Entonces eran mi papá y mi mamá, tal cual. Y obviamente no, sí los veía como esa figura porque estaba con ellos todo el día y todo. Y para mí era muy padre saber que lo estaba logrando. Y ellos, si yo sabía simplemente en la preparatoria, que mi abuela todavía me alcanzó a ver, pues ella era yo su adoración. Y en su momento Fernanda fue la adoración de mi abuelo, pero antes de Fernanda fui yo, no es que Fernanda llegó y me quitó el trono. Y digo, qué padre saber que estamos dejando orgullosos a alguien allá arriba, ¿no? Pues sí, que se siente, no sé si existe la vida después de la muerte, pero sé que hay mucha gente que se sentiría... o se siente muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo aquí, porque definitivamente considero y creo
que si haces las cosas bien, la neta es que por azares de la vida, algo te lo regresa bien. He aprendido muchas cosas a raíz de que ya soy mamá de Roma, sobre todo de Vivaldi, que es más desmadroso. He aprendido muchas cosas que sí, a lo mejor antes juzgaba y criticaba, pero sí es cierto eso de que, pues, como no es como anciano, sino acá a él. Y entonces, hoy por hoy. Se empieza a aventar referencias acá de Chespirito. Hoy por hoy me conozco de una forma diferente. No soy mejor persona, porque siempre es una buena persona, según yo. Quienes no me conocen o quienes. Y quien diga lo contrario. Pero pues he tratado de hacer las cosas bien, ellos igual. No manches, mamá, hicimos esto, pasó esto, y mira, la vida nos regresó esto, y sí me quedo, la verdad es que los tres nos quedamos así como de sopas. De verdad que por alguna cuestión de la vida nos va magnífico. Sí puedo decir que. Hemos dicho varias veces que la vida nos ha sonreído. Le llamamos de una forma u otra. Hacemos cosas que luego ni nosotros sabemos por qué las hacemos. Sí, exacto. A veces no hay mucho dinero, a veces no hay mucho de algo, pero sí. Nos pasan las cosas. A los tres, tenemos proyectos de vida que sin querer o queriendo se cumplen. ¿Algo quieres agregar algo para los que nos están viendo de todas las edades? Las 4,000 personas que nos ven diario. ¿Algo que quieras agregar? Pues disfruten su vida mucho. Droguense. Amense, quiéranse y respétense. O sea, yo estoy muy en contra de la nueva modalidad del de la nueva jóvenes, escuela mexicana. De verdad. Pero está chida, jefa. Está todo no me mal. No me late. Los rusos de tres. Ni la forma de amar, ni la forma de nada. ¿No te gusta? No me gusta, pero no autorizo. Ya le dije a Vivaldi que tarde que temprano todo lo que le he enseñado lo va a tomar en cuenta y va a decir, sí es cierto, mamá. Siempre. ¿Yo sí hablo? Siempre que le digo yo no o sí o algo, va a cátelas. Sí, odio eso porque creo yo tener la razón siempre y me dice, no por esto. Yo, ay, ja, jefa, yo soy chavo, yo sé más que tú y huevos y pasa. Entonces, regreso como perro arrepentido, diciendo, tenías razón, esa mujer no me convenía. No, aparte sí le digo que de verdad, no sé por qué extraña razón. Es que eres bruja, madre. Porque de verdad, o sea, nosotros tenemos un manual. Pero, ¿quién sabe qué pedo con los adultos? Que somos papás o mamás al mismo tiempo. Pero se te alerta, no sé qué onda. Sí, de verdad que sí, aunque pareciera broma, yo sí, viva, es que esto está mal, no sé qué, no, mamá, que no es que, y terminen un pleito matrimonial entre él y yo, y bajan cuando me dicen, mamá, es que tenías razón, es que tenía, cabrón, es que. ¿Te acuerdas de tal chavo? Mamá, ¿y por qué me dijiste eso? No sé, hijo, es que a mí no me gustó esto, no me pareció eso. O yo vi mal esta situación. Y no hablamos exactamente de una relación. Ah, di nombre. Finalmente la relación que él tenga. Di nombre. Porque las tengo, pues ese es su problema. Pero hablo en un aspecto... vida, sí, y sí. Le digo, oye, mira, es que está bien, ¿eh? Y es que lo aprendí tarde, pero es muy cierto, o sea, yo ya después llego a un punto donde ella me dice algo y a lo mejor ya me voy con más cuidado, porque al principio valía madre, ay, sí, qué van a saber los adultos. Por ejemplo, el dinero, nombre, el dinero, pensé que es hablar de alguien que vive por de aquí. De verdad, me quema en las manos. Sí, no puedes. Yo les digo, o sea, no manches. Es culpa de Andrés Manuel por darnos tanto dinero a manos llenas. ¿Qué se cree ese viejito hermoso presidente? No, pero sí, entonces, la otra me ha aprendido más esa parte porque... Pero no es súper coda, güey. Ajá. Codísima. ¿Qué le pasa? Pues nada, ámense, quiéranse, cuídense y sobre todo... Ah, pensé caray. Que iba a llorar más. Nah, te dije bienvenidos a un video diferente. Pero bueno, estaba muy bien. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y tú dices, suscríbanse y denle like, ¿va? Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like al Beef Eric.
¿Para qué ya queremos más dinero? Ya queremos dinero, sí. Y agradecimientos de nuevo a Balahu por habernos dejado grabar en sus instalaciones. Ahorita vamos a desayunar bien porque evidentemente son casi las 11:15. No hemos desayunado, nos echamos nada más un café para el video porque íbamos a andar tragando nuestras enchiladas suizas mientras grabamos, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí, que lo hayan visto. Y pues nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.